Siempre es inevitable coger un camino propio, coger un camino propio dentro del arte, saber con qué te identificas, con qué materia y con qué estilo. Me llamo José Javier Ángeles y soy artista plástico. Me gusta mucho realizar moldes en el cuerpo directo de los modelos. Me gusta trabajar con modelos del natural porque es una manera distinta de estudiar anatomía. Digamos que es una manera más directa. Y a la hora de exponer ese objeto plástico, no solamente estamos exponiendo una escultura, estamos exponiendo el cuerpo del modelo, su rostro, su postura, su estado de ánimo. Digamos que muchas veces sin los modelos no podríamos desarrollar nuestra actividad. Es erróneo pretender gustarle a todo el mundo. Siempre los artistas vamos a recibir críticas muy duras, sin recibir nada a cambio. Pero con tan solo gustar a una persona o a un grupo muy reducido, no te detengas porque lo estás consiguiendo. No hay una estrategia clave para realizar una exposición. Y es una tarea ardua si no estás bajo el auspicio de alguna institución. Cada uno utiliza las herramientas que tiene a su alcance para poder dar a conocer su obra y realizar un circuito de exposiciones. Pero yo creo que lo más importante es dejar la timidez a un lado y salir al mundo. Sobre todo lo más importante es la humildad y la honestidad, eso ante todo.
oportunidad de poder exponer en países extranjeros es algo que es acumulativo en nuestro aprendizaje. Exponer en el extranjero también te da la oportunidad de conocer a compañeros artistas, compañeros de exposición, con los cuales también se aprende muchísimo. Y todo eso forma una amalgama que da como resultado una herramienta para desarrollar tu trabajo, tu nuevo trabajo. Las ideas que pasan por mi cabeza o por la cabeza de cualquier artista a la hora de hacer una obra plástica. ¿En qué me inspiro? Pues digamos que en todo lo que nos rodea, porque uno nunca se evade completamente del mundo. Muchas veces intentamos crear para evadirnos, para viajar, pero muchas veces imposible. ¿Y el por qué esta temática? Digamos que sea por motivos catárquicos, que sea por transfigurar una idea oculta, o simplemente porque me encanta sacar sensaciones de la gente, sea cual sea esa sensación.